venimos, que creo que vamos a estar más de seguido, aunque nos cierren, porque hemos ido a preguntar una cosa para estudiar y justo está encima de esto. A ver, son pocas cositas, pero vamos a enseñaros. A ver, vamos a sacarlo de aquí. Cada vez que voy, insisto, no encuentro las pequeñas, pero tenemos estas que son texturizadas. Te vienen 1, 2, 3, 4, a ver. Son 10, 4 modelos. No lo voy a abrir porque si no, pues tengo que comprar también una cajonera. He cogido dos, solo había dos, porque papel no hay. Volví a coger los vinilos, los trozos de vinilos estos, para hacerle las camisetas a la cría. Y en plata, hasta que me compre más vinilo. Tiramos de los del Teddy. A ver, mira, encontré las cajas de letritas que vienen 104 letras. Aunque estas yo las puedo hacer, pero no son de madera, pero yo las haría de resina. Y más o menos creo que me salen igual, el mismo tamaño o un poquito más grande, pero porque tengo dos modelos de moldes de letras. Cogí 4. A ver. Ah, no, que hay unas cosas que no son de mí. Mirad, esto es del tigre. Esto ahora cuando yo termine de grabar me lo voy a merendar. Esto es un huevo frito de chocolate. A ver, lo dejo ahí. A ver, ¿qué más va saliendo? Según vaya saliendo, es que hay una cosa de tigre. Volvimos a coger los rollitos estos. Mirad, los sonográficos, como los que brillan. Y el que era como oro también. Y de esto no sé si he cogido alguno, creo que he cogido dos. Este, otro, y de este otro, para mandar. Oye, le he mandado. Aquí ya. A ver. Esto. Perdón. Mira. Estos chupetes los saco. Uy, estos chupetes. Estos biberones los sacó Fallera Scrapera. Y he cogido 3 en rosa, porque me han encargado. Y 2 azules. La dueña de los rositas ya sabe, ya los tienes. A ver, ¿qué más? Del Teddy. Esto no. Esto no. Mira, espera, que ha dicho mi hija que había uno abierto. Mira, el tour de estrellitas. Ahí, la caja, la bolsa, que se me había olvidado llevar bolsa. Vamos a abrir este, que estaba en la bolsita rota. Y como este me lo voy a quedar yo. Mira. Es azul con estrellitas, copitos y lunas azules. Había en azul color salmón y en blanco, y son de 40 por 45. El blanco viene en dorado, los copitos. Y el salmón
En oro rosa viene. Ya tengo tul, porque yo tul no tengo. Y del tigre he cogido para probar. A ver si vale, porque uno sí sé que valen, porque los tengo yo y ya los he probado. Pero estos chiquitines, mirad, estos rotuladores que ponen Tucher Marque son para lacricu. En vez de comprarme los rotuladores que hay de lacricu, te vienen de 3 en 3. Mira, yo por el precio de uno, aquí vienen 3, vienen 10. Me he cogido, digamos, 3 paquetes de los que son del acrico, porque encima los del acrico te valen más caro. Este estuche te vale 3 euros y te vienen lo que hemos dicho, 10. Este es para otra personita que hoy le llega a su máquina. Y he visto estos que pone lo mismo, son mini, pero son más finos. No sé si me van a valer. Yo lo pruebo, que si no, ya tiene mi hija o para llevar por ahí en el bolso rotuladores finos. No importa, los probaremos. Y sí, ya no más. Esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, ya. Los bibis en rosita para algún detallito. Ay, mira. Si vienen con biberones chiquitines, chupetes chiquitines, imperdible. Ay, mira, aquí lo puedo meter para algún detalle, algún correo bonito. Puedo meter algunos hitos de esos que hago con la resina, pequeñito, y tener un detalle. Sí, porque la otra. No, a ver. Como uno va a ser para mí. A ver si. No me va a entrar la boca. Una cosa que estaba pensando. Los ositos que hago también un poco más grandes no entran, que si no, para un detalle le podía meter ahí. Pero voy a probar. Ay, qué bonito, chicas. El biberón de una muñequita decorado. Y el lazo, mira qué bonito. Ahora sí que sí, nos despedimos. Hasta las próximas, chicas, y no os olvidéis de suscribiros. Activar la campanita para que YouTube os avise cuando subamos vídeo. Estaros atentos. Agur.